Desde los Andes ecuatorianos, en las mágicas colinas aledañas al río Intac, provincia de Imbabura, nace un café, cultivado con amor por valientes mujeres a las que pertenece la marca Francesca. Cada grano se escoge con cuidado para que cada taza de café sea una experiencia única. Francesca te inspira. Francesca te apasiona. Francesca te enamora. En cada sorbo, descubre lo mejor de ti. Asociación Ecuatoriana del Libro Infantil y Juvenil, IBI, Ecuador. Girándula, Asociación Ecuatoriana del Libro Infantil y Juvenil, IBI, Ecuador. Girándula, Asociación Ecuatoriana del Libro Infantil y Juvenil, IBI, Ecuador. Girándula, Asociación Ecuatoriana del Libro Infantil y Juvenil, IBI, Ecuador. Girándula, Asociación. Para las brujas, las palabras mágicas. Girándula, Asociación Ecuatoriana del Libro Infantil y Juvenil, IBI, Ecuador. Girándula, Asociación Ecuatoriana del Libro Infantil y Juvenil, IBI, Ecuador. Girándula, Asociación Ecuatoriana del Libro Infantil y Juvenil, IBI, Ecuador. Palabrujas, las palabras mágicas. Existen días de sol y otros de tempestad. Existen días de luz y otros de niebla. Existen días de alegría y otros de dolor. Existen días de juegos y otros de tristeza. Hoy, el querido escritor Edgar Allan García, quien nos ha regalado soles, luces, alegría y juegos, está pasando por días de tempestad, niebla, melancolía y dolor. Él nos necesita. Girándula invita a todas las familias, profesores, bibliotecarios, editores, mediadores de lectura y al público en general a colaborar con un aporte económico para su tratamiento médico. Así le regalaremos esos pedazos de sol y alegría que él necesita en estos días difíciles. Girándula, Asociación Ecuatoriana del Libro Infantil y Juvenil, IBI, Ecuador. Girándula, Asociación Ecuatoriana del Libro Infantil y Juvenil, IBI, Ecuador. Girándula, Asociación Ecuatoriana del Libro Infantil y Juvenil, IBI, Ecuador. Girándula, Asociación Ecuatoriana. Grande a todas las personas, a los niños, a las niñas, a sus madres y padres que nos acompañan en esta Navidad de Cuento. Mi nombre es María Alejandra Almeida y el día de hoy he venido a contarles mi cuento titulado Rodolfo, que forma parte de la antología de esta Navidad de Cuento. Les invito a que se descarguen la antología, que la disfruten, porque podrán encontrar muchos, muchos cuentos navideños que seguramente van a encantar a pequeños y a grandes. Para mí es un gusto enorme poder compartir con ustedes Rodolfo. Rodolfo detestaba su nombre la mayor parte del año y en la época navideña realmente lo odiaba.
qué desgraciado se sentía cuando las luces aparecían en los árboles y a sus oídos llegaba aquella melodía navideña sobre el reno de nariz roja que se llamaba como él. ¿Qué bicho les habría picado a sus padres cuando eligieron nombrarlo como un famoso reno del que todos se reían sin parar? Siempre se hacía esa pregunta, especialmente cuando conocía a otro niño por primera vez y escuchaba algún inevitable comentario sobre el curioso nombre que le habían puesto. ¿Te llamas Rodolfo como el reno? ¿Has escuchado ese villancico que habla del reno que tiene tu nombre? ¡Pero no tienes la nariz roja! Rodolfo había aprendido a contestar mecánicamente que sí conocía aquella canción que por supuesto había oído hablar del mate. Luego cambiaba el tema y rogaba que no hicieran más preguntas, lo que no sucedía siempre porque su nombre lograba incluso arrancar sonrisas a los adultos. Sin embargo, durante la época navideña de sus 10 años, conoció a una niña que no hizo ningún comentario sobre su nombre. La niña se había mudado con su familia a la casa de al lado y él procuró evitarla al menos una semana para retrasar los incómodos comentarios que esperaba. Fue una sorpresa que, el último sábado antes de Navidad, cuando coincidieron en la resbaladera del condominio y jugaron juntos, ella le preguntara su nombre y, después de escucharlo, respondiera únicamente que el suyo era Violeta. Rodolfo, que creía estar muy bien preparado para cualquier comentario de la niña, se quedó en blanco y, para su vergüenza posterior, salió corriendo hacia su casa y se dirigió directamente a la sala donde sus padres veían la televisión. Se paró impertinentemente frente a ellos y muy alterado empezó a decir: ¡La niña nueva! ¡La que se mudó al lado! ¿Qué pasa con ella? Preguntó su papá. ¿Tuvieron algún problema? Preguntó su mamá. No dijo nada del reno, respondió Rodolfo. ¿Qué? Exclamaron muy asombrados ambos padres. Cuando le dije mi nombre, explicó Rodolfo, no mencionó al reno, no dijo nada de su nariz roja, ni de los compañeros que se reían de él, ni de Santa Claus, ni de la Navidad. La mamá de Rodolfo sonrió forzadamente, sin saber bien si eso era lo que su hijo esperaba. El papá levantó las cejas y no pudo ocultar su confusión. ¿Y eso es bueno o malo, Rodolfo?, preguntó él. Rodolfo fulminó a ambos con la mirada y luego corrió a su habitación. Se acercó a la ventana y, desde allí, observó a Violeta jugar en la resbaladera. Era increíble que no dijera nada del reno. Jamás había sucedido antes. ¿Sería, tal vez, porque Violeta no conocía el villancico? No, no, eso era casi imposible. La canción era ridículamente popular y sonaba en todos los rincones del mundo. Sin embargo, Rodolfo quiso comprobar aquella teoría. Así que se dirigió nuevamente hacia donde se encontraba Violeta mientras silbaba la tonada de aquel villancico que tanto detestaba. Pensó que, al oírlo, ella recordaría la existencia del reno que se llamaba igual a él. Violeta escuchó a Rodolfo, lo miró una sola vez y luego se deslizó por la resbaladera y caminó a su casa. Rodolfo volvió a la suya y se encerró en su habitación hasta la hora de la cena. Los días siguientes, intentó llamar la atención de Violeta parándose junto a los renos luminosos de la casa 4, que eran tan grandes como él, pero ella solo devolvió su saludo y no dijo nada. Otro día, le mostró el peluche en forma de reno que su abuela le había regalado dos navidades atrás y que él mantenía oculto en el rincón más oscuro de su armario. Pero Violeta solo dijo que era lindo y no agregó ningún otro comentario. Rodolfo se sentía muy confundido y tan increíble le parecía la actitud de la niña que incluso llegó a considerar que venía de otro planeta. Tiene que ser de Marte, se dijo durante alguna de sus cavilaciones. Allá seguramente no hay renos. Y si los hay, no se llaman como yo ni tienen la nariz roja. Finalmente, en la víspera de Navidad se plantó frente a Violeta, que estaba jugando en la misma resbaladera donde habían hablado por primera vez, y le dijo, con mucha seriedad, Violeta, ¿por qué no dijiste nada cuando te conté que me llamaba Rodolfo? Te dije mi nombre, ¿no?, respondió la niña. Sí,
pero no mencionaste el vidancico. Tampoco dijiste nada cuando lo silbé, cuando me paré junto a los renos ni cuando te mostré el peluche. Así que por eso estuviste actuando de esa manera tan extraña. ¿Por qué? Me llamo Rodolfo, como el reno. Violeta se encogió de hombros. Y yo, Violeta, como la flor. Rodolfo no supo qué responder. De todas las reacciones y palabras de Violeta, aquellas fueron las más confusas. A mí no me gusta que me recuerden que tengo el nombre de una delicada flor, explicó Violeta. Creí que tampoco te gustaría que te comparara con el reno de la canción. Rodolfo se quedó de una pieza. Pues no, respondió. No me gusta, y menos aún en esta época. Entonces, no conversemos más del tema y sigamos jugando, ¿te parece? Fue allí cuando algo se movió en el pecho de Rodolfo. Un movimiento suave, como las olas del mar. Asintió, y por primera vez en sus 10 años, creyó que su nombre no estaba tan mal y que la Navidad podía ser, con algo de suerte, una época muy bella. Espero que les haya gustado este cuento. Se llama Rodolfo y forma parte de la antología de cuentos de esta Navidad. Mi nombre es María Alejandra Almeida y, como siempre, ha sido maravilloso poder compartir con todos ustedes. Los invito a que sigan disfrutando de esta Navidad de cuento. Girándula, Asociación Ecuatoriana del Libro Infantil y Juvenil, IBI, Ecuador. Girándula, Asociación Ecuatoriana del Libro Infantil y Juvenil, IBI, Ecuador. Girándula, Asociación Ecuatoriana del Libro Infantil y Juvenil, IBI, Ecuador. Girándula, Asociación Ecuatoriana del Libro Infantil y Juvenil, IBI, Ecuador. Girándula, Asociación Ecuatoriana del Libro Infantil y Juvenil, IBI, Ecuador. Palabrujas, las palabras mágicas. Existen días de sol y otros de tempestad. Existen días de luz y otros de niebla. Existen días de alegría y otros de dolor. Existen días de juegos y otros de tristeza. Hoy, el querido escritor Edgar Allan García, quien nos ha regalado soles, luces, alegría y juegos, está pasando por días de tempestad, niebla, melancolía y dolor. Él nos necesita. Girándula invita a todas las familias, profesores, bibliotecarios, editores, mediadores de lectura y al público en general a colaborar con un aporte económico para su tratamiento médico. Así le regalaremos esos pedazos de sol y alegría que él necesita en estos días difíciles. Girándula, Asociación Ecuatoriana del Libro Infantil y Juvenil, IBI, Ecuador. ¿Empiezo? Sí, Juanita. Un saludo para todas las personas que están esta tarde acompañándonos en esta celebración del cuento de Navidad. Voy a compartirles una lectura de un texto mío que fue publicado en la revista Elé el año pasado. Se llama Un árbol fantástico. Se han encendido los árboles. Pronto será Navidad, anuncia mamá. La abuela huele a chocolate
Olivia canta y baila villancicos junto con Santi, Lucas, convierte en superhéroes a los Reyes Magos del pesebre, mientras Josema respira fútbol, come fútbol y juega fútbol en la sala donde se prepara la celebración. Papá ha traído un árbol fresco y su aroma se mete en mi corazón. Tenemos árbol, tenemos árbol. ¡Bravo! Celebra Josema, mientras ala mi brazo hacia él. Ven, ven, Sofi, aquí está el árbol. Me acerco, lo toco. ¡Es maravilloso! Mis manos recorren sus ramas poco a poco. Es un ciprés, mi favorito. Sus hojas rugosas lo vuelven divertido. ¡Es un ciprés! Grito a todo pulmón. Es un pino. Los árboles de Navidad son pinos, dice Josema. No, es un ciprés. Lo sé porque toda la casa huele a ciprés. Las ventanas, la chimenea, la sala, todo, todo, todo. Papá lo confirma. Efectivamente, es un ciprés. Sophie tiene toda la razón. En ese momento, la abuela nos interrumpe. Aquí tengo los primeros chocolates de este año. ¿Quién quiere probarlos? Olivia se pone en primera fila y devora la estrella de chocolate que eligió. Lucas pide el suyo y le toca un reno. José me pregunta si hay un balón de fútbol de chocolate, pero la abuela lamenta. Entonces dame un oso, porfa. ¿Tiene algo adentro? Pruébalo y si adivinas te doy otro, le dice la abuela juguetona. Sabe a mantequilla o nuez, creo. Tibio, tibio. Es mantequilla, pero no nuez. Es una prima hermana de la nuez. ¿Qué será? ¿Qué será? Dice la abuela dándole pistas. Josema trata de adivinar, pero no encuentra el sabor en su memoria. ¿Qué será? ¿Qué será? Insiste la abuela. Yo quiero probarlo, Vela, le digo segura de que yo sí adivinaré. Apenas la abuela pone el chocolate en mi boca, descubro que el relleno es de almendra. Sophie es una capa. Siempre adivina los sabores, dice Josema con admiración. Cuando Lucas acaba su reno, pide más. Vela, quiero otro, porfa, otro reno. Está deli. Puedes ponerte una tienda de chocolates. Yo puedo ser tu ayudante, pero antes de venderlos, debo probarlos. La abuela se echa a reír y exclama: Acepto la propuesta, Lucas, pero puedes empacharte probando todos los chocolates. Y entonces tendré que llevarte al hospital. No, 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 tus chocolates no empachan, grita Lucas convencido, causando la risa de todos. Sophie, faltas tú. ¿Qué figura deseas? Me pregunta la abuela. Me quedo pensando y luego respondo. Una ardilla, porfa. La tomo en mis manos, toco sus orejas y su cola grande, sus patas pequeñitas. ¡Ay! Huele riquísimo. Doy el primer mordisco. Y en mi boca estalla una cascada de sabores. La ardilla de chocolate tiene un relleno que al principio no reconozco, pero pasan unos segundos y descubro el sabor a naranja. ¿Qué tal, Sofi? ¿Te gustó? Me pregunta la abuela con curiosidad. Sí, está deli. Tiene naranja, ¿verdad? Así es, son trozos de cáscara de naranja. Me alegra que lo hayas descubierto enseguida. Mientras la abuela sigue sacando los chocolates de sus moldes, Olivia está debajo de la mesa y ya va por el tercero. Es raro que no diga nada. Oli, ¿qué haces ahí? Tu silencio es una mala señal, dice mamá, mientras saca las cajas con bombillos de colores. Estoy ocupada, ma. Responde Oli con la boca llena. Te va a doler la panza con tanto chocolate, grita mamá. ¿Verdad que no, Bella?
Tus chocolates son alérgicos a los dolores, asegura Olivia convencidísima. Entonces suena la voz asombrada de Lucas. Algo les pasa a los bombillos. Están bailando. Creo que algún fantasma está moviéndolos. Sí, es verdad. Bailan más que yo, dice Olivia. ¡Wow! Nunca hemos visto algo así. Sofi, baja tu cabeza. Van a golpearte, grita Josema. En verdad, los bombillos daban volteretas sin que nadie pudiera pararlos. Papá y mamá estaban muy sorprendidos, pero la abuela habló con una sonrisa pícara y bastante sospechosa. Son los duendes que asoman cuando se prepara la Navidad. Ellos ayudan a colocar las luces, los bombillos. Pero yo no veo a ningún duende, Bella, dice Olivia. Ay, es que no se dejan ver. Cuando estás a punto de verlos, desaparecen. Pero les encanta poner a bailar y hacer piruetas a los bombillos. Esa es su forma de celebrar la Navidad. No puedo creerlo, dice Josema, realmente asombrado. Papá y mamá aplauden y yo les sigo. Siento que mi corazón se me va a salir del pecho de tanta felicidad. Me encanta la Navidad. Minutos después, la abuela nos invita a todos. Vengan niñas, vengan niños, vengan papis. Vamos a hacer un círculo para cantar. Debemos inaugurar la Navidad como todos los años. Sabemos que cada quien debe escoger una canción de Navidad y lo hacemos sin dudar. Es súper divertido porque cuando todos hayamos cantado, el árbol estará listo. Los villancicos suenan cuando de repente Oli nos interrumpe. ¿Qué pasó? ¡Ya está armado el árbol!, exclama. No, todavía le faltan algunas cosas. Cada quien debe colocar su adorno preferido, dice papá liderando la tarea. Josema trae un pequeño balón de fútbol. Olivia, el delfín azul con el que juega siempre. Lucas, un avión pequeño que suena y enciende sus luces. Yo voy a poner la muñeca de trapo que me regaló mamá. Ahora sí está completo nuestro árbol, dice mamá sonriente. Me acerco, siento el aroma del ciprés. Recorro con mis manos las esferas de todos los tamaños que cuelgan de las ramas. Toco las luces, las estrellas, los pequeños osos de peluche y las demás figuras. Finalmente, coloco a mi muñeca de trapo en una rama, con la ayuda de Josema. Está hermoso el árbol este año, opino con alegría. ¿Cómo sabes que está hermoso, Sofi, si tú no puedes? Olivia se calla, como arrepintiéndose de lo que iba a decir. Oli, es que yo veo con mis manos cuando toco las cosas y los rostros. Veo con mi nariz cuando siento los aromas del mundo. Veo con mi boca cuando descubro y disfruto de sabores y texturas. Veo con mis oídos cuando escucho la música o los cuentos que me lee papá, o cuando escucho las risas de todos. Josema me toma de la mano y me dice con cariño, Sofi, eres lo máximo. Vengan, hagamos un círculo de abrazos. Percibo los abrazos de todos y pienso que es lindo tenerlos cerca. Luego siento en mi cara el calor tibio del fuego y entiendo que papá ya encendió la chimenea. El sonido de la leña ardiendo me emociona muchísimo. Pronto será Navidad. Colorín colorado, esta historia de Navidad se ha terminado. Gracias. Girándula, Asociación Ecuatoriana del Libro Infantil y Juvenil, IBI, Ecuador. Girándula, Asociación Ecuatoriana del Libro Infantil y Juvenil, IBI, Ecuador. Girándula, Asociación Ecuatoriana del Libro Infantil y Juvenil. Hola amigos y amigas de Girándula, qué bueno encontrar. Girándula, Asociación Ecuatoriana del Libro Infantil y Juvenil, IBI, Ecuador. Girándula, Asociación Ecuatoriana del Libro Infantil y Juvenil, IBI, Ecuador. Hola amigos y amigas de Girándula, qué bueno encontrarnos con estos cuentos de Navidad. Yo les he traído Feliz Navidad de David Carter, de Editorial Convent.
copos de nieve que caen arremolinándose y ¡Feliz Navidad! ¿En casa también me pueden ayudar? Luces de colores que centellean y ¡Feliz Navidad! Vistosas bolas de Navidad en el árbol y ¡Feliz Navidad! Buenos deseos de amor y alegría y ¡Feliz Navidad! Buenos deseos de paz y felicidad y ¡Feliz Navidad! Buenos deseos de luz y prosperidad y ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Les deseamos sus amigos y amigas de Yo Amo Leer. Un abrazo enorme, feliz Navidad y un 2023 maravilloso para todos los amigos y amigas de Girándula. Girándula, Asociación Ecuatoriana del Libro Infantil y Juvenil, IBI, Ecuador. El sapo cururú era muy curioso y quería saber qué era lo que pasaba, por qué esos tres magos estaban hablando allí en la laguna sobre un niño que nacía, un niño Dios que iba a nacer. Él quería ir a conocerlo, ¿sí? No lo podía creer. Yo le había guiñado un ojo a él. Y dice que por eso en ningún pesebre falta el lago o el charco, la charquita o la laguna de agua, para que también los seres anfibios y nadadores contemplen al niño Jesús la noche de Navidad. Girándula, Asociación Ecuatoriana del Libro Infantil y Juvenil, IBI, Ecuador. Hola, muy buenas tardes con todos. Qué gusto compartir esta tarde con ustedes y compartir cuentos de Navidad. Hoy día voy a leerles un cuento mío que se llama Hay abuelos que no llegan envueltos en un paquete. Los abuelos son como para comérselos a besos, me dijo mi amiga Sara cuando le conté que iría a conocer al mío. Te lo digo por experiencia, Joaquín. Estaba tan ilusionado con la idea de pasar la Navidad con él que desde que mi mamá por fin accedió a que lo hiciera, mi cabeza daba vueltas y vueltas. Como en mi casa no había fotografías suyas, me lo imaginaba gordito, no muy alto, con ojos grandes y muy risueño. Algo así como un Papá Noel, pero sin barba. Mamá nunca hablaba del abuelo, y cuando yo le preguntaba por él, ella me decía que tenían diferencias irreconciliables. Nunca entendí muy bien lo que eso quería decir, pero de seguro era algo muy grave, porque en mis 11 años de vida no lo había visto nunca. Por eso, cuando ella me pidió escoger un regalo para esta Navidad, sin dudarlo le dije, conocer al abuelo.
Aunque ya se lo había pedido antes, esta vez por fin se lo tomó en serio. Creo que fue el virus lo que le hizo cambiar de opinión. Sí, porque desde que la pandemia se había apoderado del planeta, yo había notado que a mi mamá distinta. Comprendí entonces que hay virus tan poderosos que se llevan los juegos, las risas y las ilusiones, pero que también tienen el poder de traer cosas buenas. En mi caso, la posibilidad de conocer a mi abuelo. Aunque para ello tuviera que realizar un largo viaje, él vivía en un pueblo muy lejano cerca de la frontera. Pedro, nuestro vecino que era comerciante y que viajaba todas las semanas al sur del país con sus productos, le dijo a mi mamá que él podría llevarme. Así que salimos un día antes de la Navidad. Durante el recorrido tomamos fotos de los paisajes, comimos delicioso y nos reímos mucho, porque Pedro es muy ocurrido. Cuando estábamos a punto de llegar, otra vez mi cabeza empezó a dar vueltas y vueltas. Esta vez me imaginaba que encontraría al abuelo envuelto en papel celofán y que al abrirlo me toparía con su amplia sonrisa. Él me llenaría de besos y abrazos, me tomaría del brazo y correríamos a treparnos a los árboles y a jugar. Lo primero que me hizo sospechar de que mi abuelo no era como me lo había imaginado fue la casa. Desde afuera se veía grande, pero vieja, y no había árboles alrededor, solo matorrales. A un costado había una piscina, pero sin agua, llena de hojas secas y de insectos. Cuando nos acercamos, vi a mi abuelo parado en la entrada. Fue entonces que me di cuenta de que mi imaginación me había traicionado. Era alto, muy delgado y más que un abuelo, parecía un extraterrestre, con su traje de bioseguridad, mascarilla y protector de plástico. Lo primero que me dijo fue: qué lindo conocerte, Joaquín, pero no te acerques. Ve a la ducha y pon la ropa en la lavadora. Mientras tanto, yo desinfectaré tu maleta. Sí, abuelo, dije y fui al baño. Luego recorrí la casa. Había libros viejos en los estantes, algunos cuadros, pero por ninguna parte encontré un pesebre o un arbolito con luces. Estoy en la sala, me dijo cuando sintió mis pasos. Lo encontré sentado en el sofá revisando un libro. Se acercó y mostrándomelo, dijo: este libro es un tesoro. Es una recopilación de mapas antiguos. Siempre quise que lo vieras. Y empezó a explicarme las fechas en las que se habían elaborado los mapas y cosas así. No dije nada, pero me sentí extraño. La actitud del abuelo no parecía muy normal y definitivamente no era la que yo esperaba. Lo peor sucedió cuando le pregunté: abuelo, ¿cuándo vamos a armar el pesebre o a decorar el árbol de Navidad? Nunca, no tengo esas costumbres, me dijo con voz firme. Miró el reloj y continuó: uy, qué tarde, vamos a comer algo y después a dormir. Y en la cama no pude evitar que se me fueran las lágrimas. Si en ese momento hubiera podido, me hubiese regresado a mi casa. Estaba muy triste y molesto. No podía creer que ese abuelo, al que tanto tiempo había soñado conocer, no demostraba sentir lo mismo por mí. El día siguiente no fue muy distinto. Desayunamos, fuimos a caminar por el campo, a cosechar algunos vegetales en la huerta, y ya cuando el sol se estaba ocultando y yo me disponía a pasar la peor noche de Navidad de toda mi vida, el abuelo se acercó y me dijo: tengo un regalo para ti. Después de un momento lo iremos a buscar. Me quedé extrañado, pues alrededor no había casas, ni vecinos, tampoco tiendas o centros comerciales, y si lo sabía a esa hora probablemente estarían ya cerrados. ¿A dónde? Le pregunté. Ten paciencia, es una sorpresa, me dijo y sonrió. Desde que había llegado era la primera vez que veía su sonrisa. Más tarde salimos con linternas y abrigos. Detrás de la casa había un pequeño montículo y arriba se veía la sombra de un objeto. De pronto, mi abuelo encendió unos reflectores y ante mis ojos apareció un precioso telescopio. Es todo tuyo, Joaquín. Desde aquí veremos juntos el universo. Nos echamos en la hierba y pasamos varias horas observando las estrellas, la luna, los cráteres y hasta el planeta Marte. En esta Navidad quise darte un regalo que se pudiera comprar con el que no que se pudiera comparar con el cariño que te tengo. Por eso decidí regalarte de alguna manera el universo.
Gracias, abuelo, le dije emocionado y por primera vez desde que había llegado le abracé muy fuerte. De pronto cruzó por el cielo una estrella fugaz. Una de esas estrellas fue la que guió a los Reyes Magos hasta Belén. Tenemos suerte de poder sentir en este preciso día el espíritu de la Navidad. Esa noche fue mágica. Nos reímos, nos abrazamos y nos divertimos mucho. Nunca supe lo que había pasado entre él y mi mamá. Pero eso ya no importa, porque después de que fui a visitarlo, mi abuelo me llama frecuentemente al teléfono de ella y últimamente los he escuchado hablar por más tiempo y hasta reírse. Cada vez que hay luna llena o que el cielo está despejado, llevo el telescopio a la terraza y recuerdo ese día. Quizás la Navidad no me regaló un abuelo envuelto en el paquete que había imaginado, pero sin duda me regaló al abuelo más original del mundo. Muchísimas gracias a todos y espero que tengan una lindísima Navidad. Un abrazo grande con mucho cariño. Girándula, Asociación Ecuatoriana del Libro Infantil y Juvenil, IBI, Ecuador. Palabrujas, las palabras mágicas. Existen días de sol y otros de tempestad. Existen días de luz y otros de niebla. Existen días de alegría y otros de dolor. Existen días de juegos y otros de tristeza. Hoy, el querido escritor Edgar Allan García, quien nos ha regalado soles, luces, alegría y juegos, está pasando por días de tempestad, niebla, melancolía y dolor. Él nos necesita. Girándula invita a todas las familias, profesores, bibliotecarios, editores, mediadores de lectura y al público en general a colaborar con un aporte económico para su tratamiento médico. Así le regalaremos esos pedazos de sol y alegría que él necesita en estos días difíciles. Girándula, Asociación Ecuatoriana del Libro Infantil y Juvenil, IBI, Ecuador. ¿Cómo están mis queridos amigos y amigas? Hoy quiero leerles el cuento navideño que lleva por título El regalo del tío Manfredo Maravilla. Llega mañana en el avión de las 8, dijo mamá. Pasará la Navidad con nosotros y se quedará en casa hasta fines de enero. Trata de ser amable con él. Viene al país después de tantos años. Yo sentía una gran curiosidad por conocerlo. Mamá me había contado tantas cosas sobre el tío Manfredo que con el tiempo se convirtió para mí en un personaje de leyenda. Desde muy pequeño se aficionó por la música y la poesía. Tenía un corazón aventurero. Se había escapado de la casa cuando estaba en la escuela porque su padre le reprendía con demasiada severidad. En el colegio había organizado una huelga para defender a uno de sus maestros. Más tarde recorrió el mundo haciendo de todo un poco para ganarse la vida. Finalmente se estableció en los Estados Unidos, donde tuvo que trabajar muy duro para poder pagarse sus estudios. Así pudo culminar con honores la carrera de bibliotecario. Por recomendación de uno de sus maestros, logró emplearse en la sala infantil de una biblioteca pública. Leía mucho y les contaba cuentos a los niños, cuentos maravillosos y maravillosamente contados. Hola, tío Maravilla, le dijo una vez una niña del grupo. Y desde entonces ya nadie lo llamó de otra manera. Llegó el 24 de diciembre con un baúl de regalos para mamá y una bolsa de juguetes para mí. Abrir esa bolsa fue todo un deslumbramiento. Allí estaba el carro que me había quitado el sueño durante tanto tiempo. La pelota que le había pedido a mamá, un robot que hablaba en 3 idiomas, un tren con sus vagones y sus rieles,
que podía accionarse a control remoto. Y libros, muchos y bellos libros. Cada noche leeremos uno diferente, dijo el tío Manfredo, de tal modo que para cuando regrese a los Estados Unidos los habremos leído todos. Hacia el fondo de la bolsa estaba el último libro. Cuando lo abrí me di cuenta de que no era en verdad un libro, sino un cuaderno bellamente empastado. Sobre el fondo verde claro de la carátula, el tío Manfredo Maravilla había mandado grabar mi nombre en letras doradas. Un poco más abajo se podía leer: un universo para descubrir. Ante mi asombro, el tío Manfredo sonrió y me dijo: se trata de un libro que aguarda a su escritor, muchacho. Un libro que, a diferencia de los demás, puede tener un significado especialísimo para ti si te decides a escribirlo. ¿Escribirlo yo?, exclamé. Sí, tú mismo, insistió. Déjame explicártelo. Si aceptas mi propuesta, cada día tratarás de descubrir algo y de registrarlo en estas páginas. Pero tienes que aprender a mirar, no solo con los ojos, sino con todo lo que eres, con tu inteligencia y tu corazón, con tu sensibilidad y tu fantasía. Detrás de cada cosa, aun de las más humildes, hay auténticos mundos que tratan de contar su historia a quienes son capaces de escuchar y de sentir. Sin comprender todo lo que me estaba proponiendo el tío Manfredo, pero presintiendo que me encontraba ante algo que podía cambiarme la vida, me dejé llevar por el torrente de agua fresca que parecía manar de su palabra con sabor a magia. Él me fue guiando, preguntando, sugiriendo. Nos levantábamos al amanecer y caminábamos juntos. Paseábamos, jugábamos, conversábamos. Al atardecer yo me buscaba un rinconcito en casa y registraba mis descubrimientos. Después venía el premio de escuchar de labios del tío la lectura de los libros que me había regalado. Terminada la historia, ninguno de los dos decíamos nada. Nos quedábamos emocionados y silenciosos ante la belleza del relato y nos íbamos a la cama convencidos de que habíamos sido plenamente dichosos. Poco antes de su partida me miró sonriente y dijo: tengo la impresión de que ya aprendiste a mirar. ¿Por qué lo dices?, pregunté. Por lo que has escrito en esta semana, muchacho. Tomó las últimas páginas de mi libro y leyó en voz alta: Domingo. Me encantó el cuento de Bella y la Bestia. Sufrí mucho por la suerte de Bestia, pero el final de la historia me hizo muy feliz. Lunes. Anoche leímos con el tío Manfredo un libro sobre monstruos. ¡Qué miedo! Menos mal que el protagonista de la historia estaba soñando, porque si no... Como suele decir mamá, los monstruos no existen, pero que los hay, los hay. Martes. Ayer la voz del tío se hizo delgadita y sus ojos se humedecieron al terminar la lectura del cuento Un pasito y otro pasito. Se trata de un abuelo que enseña a caminar a su pequeño nieto. Pasa el tiempo, el niño se hace joven y el abuelo sufre una parálisis de todo su cuerpo. En adelante será el nieto el que enseña a caminar al abuelo, con la fórmula aprendida en la infancia: un pasito y otro pasito. Tío, le dije al terminar este cuento, si te llegara a suceder algo parecido, cuenta conmigo para dar los pasitos que quieras. Y el tío me abrazó fuertemente. Miércoles. No lo había notado, pero a mi alrededor suceden cosas extraordinarias. Muy temprano todavía el sol atraviesa los cristales de mi ventana. Se mete en puntillas a mi habitación y me hace cosquillas en la cara.
El gallo quiquiriquea como un loco y arma el gran escándalo en el gallinero. Parece un despertador de timbre enérgico y vistosas plumas. Parece un soldado tocando la corneta en el cuartel. Parece un general convocando a su estado mayor. Jueves. Hasta hoy no supe lo hermoso que resulta dar un paseo por el huerto, cerrar los ojos y disfrutar el aroma de los limoneros, percibir la piel sedosa de las mandarinas, deleitarme con el azúcar de las chirimoyas y enterarme sin querer de los recados de amor que se transmiten con su canto los jilgueros. Qué fragancia tan penetrante la que nos regalan en el jardín las hortensias y los claveles. Qué abanicos de colores exhiben las rosas. Qué pureza proyectan las azucenas. Viernes. El perro ladra a las primeras personas que pasan por la calle, al repartidor de periódicos, a los recolectores de basura, a los obreros que madrugan a las fábricas, a los empleados que se dirigen a sus oficinas, a los estudiantes que van a la escuela, a un borrachito que saluda a todo el mundo con su sombrero. El gato se despereza y se lame el peluche de su piel. Su cola se piruetea en el aire, se transforma en serpiente, en serpentina, en rabo de cometa. Sábado. Antes de levantarme, cierro por un instante mis ojos y trato de mirar y de sentir mi cuerpo. Mis pies que me sostienen, mis piernas que me impulsan, mi tronco en el que habitan tantos y tantos tesoros que me permiten vivir, mis manos que hablan cuando mi voz calla, mis manos con las que tomo las cosas para transformarlas, con las que señalo, escribo, acaricio, mis brazos que me permiten proteger y protegerme, acunar a mis hermanos y acortar distancias, mis sentidos que me permiten disfrutar del mundo, mi rostro que me da identidad, mi cerebro en donde con toda seguridad se esconde mi alma. ¿Por qué hasta hoy no me había dado cuenta de estos preciosos dones que nos hace la vida todos los días? Gracias, tío Manfredo Maravilla, por esta Navidad inolvidable. Gracias por regalarme un universo para descubrir. Girándula, Asociación Ecuatoriana del Libro Infantil y Juvenil, IBI, Ecuador. Girándula, Asociación Ecuatoriana del Libro Infantil y Juvenil, IBI, Ecuador. Girándula, Asociación Ecuatoriana del Libro Infantil y Juvenil, IBI, Ecuador. Palabrujas, las palabras mágicas. Existen días de sol y otros de tempestad. Existen días de luz y otros de niebla. Existen días de alegría y otros de dolor. Existen días de juegos y otros de tristeza. Hoy, el querido escritor Edgar Allan García, quien nos ha regalado soles, luces, alegría y juegos, está pasando por días de tempestad, niebla, melancolía y dolor. Él nos necesita. Girándula invita a todas las familias, profesores, bibliotecarios, editores, mediadores de lectura y al público en general a colaborar con un aporte económico para su tratamiento médico. Así le regalaremos esos pedazos de sol y alegría que él necesita en estos días difíciles. Girándula,
Girándula, Asociación Ecuatoriana del Libro Infantil y Juvenil, IBI, Ecuador. Hola, hola a todos, ¿cómo están? Qué gusto. Yo quiero hacerles un cuento con temática navideña que he escrito con muchísimo cariño, esperando que lo disfruten un montón. Mi cuento se llama El Evento y dice así: ring, ring, ring. Los teléfonos no dejaban de sonar y Mical estaba como loco tratando de atender todas las llamadas. Sí, señor, ya está todo listo. Usted no se preocupe, que este evento será recordado por siempre. Lo celebrarán durante milenios. Sí, 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 y este será el evento que cambiará la historia. Claro que sí, señor. Ya todos fueron invitados. Varios de nosotros dimos la noticia personalmente a, como quien dice, todas las naciones. Y por supuesto que cumplimos con todas las medidas. Todo tal cual se vino anunciando en la campaña de expectativa. Con tantos años de preparación, nada podría salir mal. Gracias por confiar en nosotros, señor. Estamos para servirle. Mical dejó el teléfono en su pedestal y se dispuso a darle un último chequeo a la lista, para lo que convocó a todos sus asistentes. Buenas noches con todos. Muchas gracias por su presencia en esta reunión. Los he convocado para confirmar que todo esté listo para el gran día. Nos hemos preparado arduamente para este evento, no fue fácil, y ustedes lo saben, pues competimos con grandes agencias y muchas de ellas con brillante trayectoria. Un murmullo inundó la sala. Sí, muchachos, este es nuestro primer gran proyecto. ¿Y qué proyecto? Separar las aguas del Mar Rojo no es nada comparado con lo que tenemos entre manos. Vencer a los egipcios o hacer caer maná del cielo, juego de niños. Estoy de acuerdo en que el diluvio universal y la lluvia de fuego, con las estatuas de sal y todo eso, wow, tremendo espectáculo. Pero esto, muchachos, esto cambiará la historia. Todos los ángeles miraron a Mical con los ojos extasiados y aplaudieron antes de que terminara de pronunciar la última palabra. Gracias, muchachos, gracias. Pero recuerden que esto no sería posible sin su compromiso y su arduo trabajo. Sacando una gruesa libreta de debajo de su ala, empezó a revisar punto por punto la lista de pendientes. Empecemos con las profecías. Janiel, ¿cómo le fue a tu equipo? Un ángel alto y esbelto se puso de pie y alineó sus tres pares de alas. Una de las principales profecías anunciadas en la campaña de expectativa solicitaba la consagración de todo primogénito para Dios. Y en este caso así se ha hecho. La mujer elegida no conoce varón alguno y el pequeño niño será su primogénito. Un ángel de cabellos rizados, largas pestañas y un tanto regordete y que apenas le llegaba al ombligo a su líder, tomó la palabra. Por otro lado, las profecías anunciaron a un nacido en Belén. Tan pequeño entre las familias de Judá, de ti ha de salir el que será señor de Israel. El detalle de solicitar a todos registrarse en la tierra de sus ancestros fue una genialidad de nuestra nueva pasante, para quien pido un fuerte aplauso. Todos agitaron sus alas mientras una chica recién ascendida a ángel trataba de disimular la vergüenza. «Felicitaciones a la nueva pupila», señaló Mical con una sonrisa y preguntó, «¿Y tenemos el asunto de los magos?» «Los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes». Los reyes de Sabá y de Seba ofrecerán dones, recitó el ángel. Ese asunto lo tenemos resuelto, Mical, apuntó el ángel más alto. Es de conocimiento general que los sabios de todo el mundo son grandes astrónomos, por lo que decidimos encender una estrella que llamará su atención y los guiará hacia el niño. Logramos que tres sabios de Oriente emprendieran un viaje con magníficos dones. ¡Excelente! De igual forma, hemos confirmado ya la asistencia de un importante número de personas para el evento. Tenemos pastores y labradores de toda Judea, señaló un joven ángel que hasta ese momento parecía estar distraído. Muy bien, al parecer todo está listo. Efectivamente, María y José van camino a Belén sin mayores contratiempos. Se retrasaron un poco en relación a su grupo por el tema del embarazo, pero una delegación de serafines ha hecho turnos para cuidarlos en su camino.
Cuando la pequeña y regordeta Ángel terminaba su intervención, un joven querubín irrumpió en la sala azotando las puertas. Su cara de preocupación lo dijo todo. «Tenemos un problema». «¿Cómo que un problema?», protestó Mical. «La casa», dijo el querubín con la voz entrecortada, «la casa donde José y María recibirían al niño está en aislamiento, y como todos los descendientes de la estirpe de David viajaron a Belén, el pueblo estaba rotado». Todos los miraron con las alas en punta. «He llamado a todos los estales, cabañas y chozas, pero Belén aún no es una ciudad turística, no estaban listos para recibir a tanta gente». «¡No puede ser! La familia ya está entrando al pueblo». «No los dejaron acercarse al consultorio del doctor. Ahora están golpeando todas las puertas, pero nadie les abre». «Pobre María, pronto nacerá su bebé». «¿Qué haremos?», preguntaron todos. «Pero si hicimos la reservación con siglos de anticipación, ¿qué pasó?», protestó Mical. El médico y sus asistentes cayeron en una extraña enfermedad y decidieron que era mejor no recibir visitas, explicó el querubín. «No nos queda más remedio que buscar un nuevo lugar. Las profecías hablan de Belén, pero tendremos que dirigir a la familia al pueblo más cercano». «Disculpe, Mical», interrumpió la nueva pasante. «Las profecías hablan de una ciudad, pero nadie ha mencionado una casa o recinto en específico. Eso puede jugar a nuestro favor». «No podemos cambiar las escrituras, muchachita». «Lo sé, pero hace poco descubrieron los escritos de un profeta perdido. Podríamos incluir en ellos algún detalle que nos sea útil». «Miren, esa casa tiene un establo grande y solo hay una vaca y un buey. Los demás compartimientos están libres. Tal vez podría ni hablarlo». «Nuestro señor no nacerá en un establo», refunfuñó Mical. «No faltaba más». «¡Un pesebre! ¡Eso, eso!», celebró el ángel de rizos dorados. «¡Un mensaje de humildad!». Mical y el ángel más alto la miraron consternados. «Piensen en el marketing. El Hijo de Dios, del Altísimo, del Todopoderoso, el Dios hecho hombre, nace entre los más de la tierra». «Pero este debería ser el evento más sobresaliente y sustuoso de la historia». «Y lo será. Lo recordarán por generaciones, como lo prometimos». «No lo puedo creer. Si no tenemos otra alternativa». «En esto lo reconocerán. Hallarán a un niño recién nacido, envuelto en pañales y acostado en una pesebrera». El evento. Espero que hayan disfrutado tanto este cuento como yo, que les haya gustado mucho. Soy Santi Vázquez, director de Chacán Editorial, y les invito siempre a disfrutar de la literatura, de las letras, de la magia, de las palabras. Un abrazo gigante, hasta la próxima. ¡Chao! Girándula, Asociación Ecuatoriana del Libro Infantil y Juvenil, IBI, Ecuador. Girándula, Asociación Ecuatoriana del Libro Infantil y Juvenil. Estimados amigos y amigas, voy a leer un cuento de mi autoría que se llama «A este barrio no llegan los Reyes Magos». El viejo había subido hace 6 meses al barrio, pero había llegado muchos años atrás al país. De joven, aventurero como muchos en su familia, se había embarcado hacia América con el deseo de ver el mundo. Y en uno de los puertos a los que llegó, conoció a una muchacha alegre y dulce como las frutas del lugar. Por ella se olvidó del deseo de conocer otros mares y se quedó allí para siempre. El joven, que con el paso de los años se volvió viejo, se había quedado solo cuando la bella Manavita, su esposa, envejeció como él, se enfermó y murió. Sus dos hijos se habían buscado la vida en otros lugares y él había empezado a acostumbrarse a la soledad cuando la única nieta que vivía en el país lo invitó a vivir con ella. Pero en esta ciudad fría también se sentía solo. La casa de su nieta permanecía en silencio durante todo el día porque ella y su esposo habían decidido esperar un poco para tener hijos. Al parecer, las risas y travesuras infantiles se habían aplazado entre las parejas jóvenes que vivían en la urbanización porque se ausentaban durante todo el día y no regresaban hasta la noche. Él se sentía solo. Una tarde, después de almorzar, trepó la loma que se escondía detrás de los restos de un antiguo bosque que quedaba cerca de la casa. Un pequeño barrio de casas de bloque, las más nuevas, y de ladrillo y adobe, las más antiguas.
lleno de gritos y niños que jugaban en una cancha de polvo, lo saludó por primera vez. Al principio, unos lo tomaron por turista y otros por funcionario que venía a supervisar unas obras que jamás se habían hecho allí. Poco a poco se ganó la confianza de grandes y chicos, y pese a las recomendaciones de su nieta de tener cuidado con la gente del barrio, de la que se puede esperar cualquier cosa, convirtió ese paseo en su rutina diaria. El viejo le gustó a la gente, sobre todo a los niños, a los que les contaba las aventuras que había vivido o que inventaba. A la tarde, cuando ellos regresaban de la escuela, les hablaba de su fría tierra de pescadores en el norte de España, de su maravilloso mar azul y de los muchos lugares que había conocido. Contaba sobre ballenas y tiburones y sobre toda la gente rara que había conocido en sus viajes. Su conversación resultaba interesante casi para todos, porque él tenía la facultad de hipnotizar a la audiencia con su voz profunda, llena de setas y heces arrastradas, y con anécdotas vividas en mi tierra, entre comillas, cuando se refería a Manabí, y en mi tierra lejana, cuando hablaba del pueblito de La Coruña española. Pero el viejo no había logrado ganarse la confianza de los jóvenes del barrio, que se burlaban de él y de sus historias. «Oiga, viejo, yo le conté a mi profe sobre usted y su barba, y ella dijo que si quisiera disfrazarse de Santa Claus», le dijo una tarde un niño. «Nada de Santa Claus, a mí no me gustan esas vainas», respondió el molesto el viejo. «¿Y entonces? ¿Qué hacen por Navidad allá en su tierra lejana?», le preguntó otro. «Por Navidad no mucho. Allá lo hermoso es la cabalgata del Día de Reyes el 5 de enero. Es un desfile con carrozas y los tres reyes magos, de coronas y trajes brillantes. Ellos son los que traen los regalos a los niños. Aquí hacíamos hace años el pase del niño, un poco parecido a lo que usted cuenta, y todos participábamos, pero ya ni eso hacemos», dijo la señora Luzmila, una de las más viejas del barrio. «La gente anda muy decaída». «Yo sí me acuerdo de los últimos pases del niño. En uno me disfracé de ángel y en otro hice de virgencita. Eran lindos. Deberíamos hacer uno este año», sonrió Cecilia, una joven madre cuyo novio, después de prometerle matrimonio, se fue para el oriente y no regresó. «¡Sí, hagamos, hagamos!», gritaron algunos niños. «Aquí hace rato que no festejamos nada. ¿Por qué no hacemos un pase?», volvió a decir Cecilia, que acarició a su bebé y suspiró. «Él podría ser de niñito». «Uy, ¿de dónde vamos a sacar la plata? Porque eso cuesta», dijo Matilde, mamá de varios de los niños que corrían detrás de la pelota. «Hagamos un pase con pambamesa», intervino otra madre joven. «Así entre todos ponemos algo, aunque sea poquito. Hay que buscar los disfraces, por ahí deben quedar alguno». El entusiasmo y los gritos atrajeron a más gente. Unos proponían y otros discutían, unos opinaban a favor de la idea y otros en contra. Unos reían del gusto y otros se burlaban de las propuestas. «Yo me disfrazo de payaso», dijo un niño. «Nosotros de ángeles», dijeron tres hermanas con ojos de cielo. «Y yo de pastor, y le pido prestado unas ovejas a mi abuelo», intervino otro. «En este barrio no pasa nada ni llega nadie», bromeó uno de los jóvenes. «Papá Noel no puede venir, porque los renos no tienen dónde aterrizar y no hay chimeneas en nuestras casas para que él entre. El niño Jesús tampoco, porque en los periódicos salen noticias feas de nuestro barrio y él puede pensar que aquí corre peligro», se burló otro. «Seguro que no hacemos nada», gritó una niña al borde del llanto. «Aquí nunca hacemos nada bonito». «Pues hagamos un pase con Reyes Magos», propuso el viejo, tratando de mejorar el tono de la reunión. «De rey mago sí me disfrazo». «¿Para qué ilusionarnos? A nuestro barrio no llegan los reyes magos. Nuestra dirección no aparece en Google Maps», se rió una muchacha. «No te olvides que a ellos les guía una estrella. No necesitan de ninguna dirección», se rió también el viejo. «Oiga, viejo, haga también de prioste», propuso don Luis, su compañero de ajedrez, «para que se caiga con alguna ayudita para el festejo». «Está bien», respondió el viejo pensando en
cuánto de sus ahorros podía gastarse en la fiesta. Pero no soy un proste rico, entusiasta sí, pero rico no. Y soltó una carcajada que atronó el barrio. Y allí están, apoyando o estorbando, burlándose o aplaudiendo. Está todo el barrio preparando un pase del niño con los Reyes Magos. Don Braulio va a prestar su burro para que la pequeña virgen recorra toda la loma. El viejo, que se va a disfrazar de Melchor, ha logrado que otros tan viejos como él hagan de Gaspar y Baltasar los tres Reyes Magos que, guiados por un deseo estrella, este año sí van a llegar al barrio. La maestra de la escuela cercana ha donado cartulinas, papel crepé y serpentinas. Y la nieta del viejo, junto a otras parejas de la urbanización, están pensando en hacer algún agasajo para los niños. Tal vez les lean cuentos, tal vez les regalen cuentos, porque los dulces les hacen daño para los dientes. Muchas gracias. Girándula, Asociación Ecuatoriana del Libro Infantil y Juvenil, IBI, Ecuador. Girándula, Asociación Ecuatoriana del Libro Infantil y Juvenil, IBI, Ecuador. Palabrujas, las palabras mágicas. Existen días de sol y otros de tempestad. Existen días de luz y otros de niebla. Existen días de alegría y otros de dolor. Existen días de juegos y otros de tristeza. Hoy, el querido escritor Edgar Allan García, quien nos ha regalado soles, luces, alegría y juegos, está pasando por días de tempestad, niebla, melancolía y dolor. Él nos necesita. Girándula invita a todas las familias, profesores, bibliotecarios, editores, mediadores de lectura y al público en general a colaborar con un aporte económico para su tratamiento médico. Así le regalaremos esos pedazos de sol y alegría que él necesita en estos días difíciles. El abuelo Navidad, del libro Cuentos de Navidad para todo el año, de Edgar Allan García. El abuelo Navidad no vino empujado por cuatro renos de narices rojas. Por lo menos eso fue lo que dijo tan pronto cruzó la puerta. Ese bendito auto se supone que tiene no sé cuántos caballos de fuerza, pero cuando se daña es como si tuviera 30 chivos enfermos. Pasó directo al baño mostrándonos las manos negras de grasa y cuando salió ya las tenía limpias. Ahora sí, dijo sonriente, ¿dónde están mis nietos queridos? Vi cómo levantaba a mis primos y decía, a ver, tú eres Mateo, ¿no es cierto? Y tú, Silvina, claro. Y tú, Andrés, ¿no? Y tú, Alondra. ¡Qué niña tan preciosa! De pronto se quedó con Alondra levantada, como buscando en el aire una vaca voladora. Fue entonces cuando me miró. Ven, me dijo sonriendo, ven a saludar al abuelo Navidad. Yo corrí y dos brazos enormes me atraparon. Mis demás primos se apelotonaron alrededor preguntando qué les había traído. ¡Jo, jo, jo! Rió, y se le cayó la barba blanca. Quedó convertido otra vez en el abuelo Víctor. Pero solo un segundo, porque tan pronto como se volvió a poner la barba, otra vez se volvió al abuelo Navidad. Y empezó la fiesta. A mí me tocó una patineta, una camiseta de la selección y una pelota. Fui corriendo a ponerme la camiseta. Y cuando regresé, me dieron ganas de subir de un salto a la patineta. Ahí empezó mi desgracia, porque rodé de espaldas bajo la mesa. Para no seguir rodando, me agarré del mantel
y cuando saqué la cabeza, el plato de ensalada se hallaba desparramado con todas sus lechugas, tomates y rábanos sobre el vestido nuevo de mi tía Albertina. Parecía que nadie quería creer en lo que había sucedido, pero sí, la ensalada estaba esparcida sobre el horrible vestido nuevo de mi tía. De eso no había duda. Salí corriendo hacia la sala, pero me di cuenta de que Andrés trataba de quitarle a la fuerza la muñeca nueva de Alondra. Quiero aclarar que yo apunté la pelota a la mano de Andrés, no al jarrón con dibujitos dorados. Tampoco es cierto que yo le haya sacado la peluca nueva a la tía Josefa, sino que por arrancarle la muñeca, ésta salió volando y le pegó en la cabeza a la tía, que en esos momentos tenía un vaso de vino en la mano. Tampoco tuve nada que ver con la camisa manchada de vino de mi tío Luis, ni con la corbata quemada de mi papá, ni con el ojo morado de la tía Noralma. ¿Qué culpa voy a tener que en ese momento mi papá estuviera prendiendo un fósforo y se le cayera sobre la corbata nueva y que del susto le pegara un cabezazo a la tía Noralma? Ahora sé por qué te dicen terremoto, gritó la tía Josefa. ¿Terremoto? Dijo la tía Albertina. Huracán Katrina, querida. Pablo Javier, chilló mi mamá. Ya, dijo el abuelo, tranquilos todos. Entiendan que fue apenas un accidente y que es Navidad, la fiesta de los niños. De los niños sí, de los monstruos no, dijo la tía Noralma justo antes de pisar mi patineta y rodar bajo la mesa, desde donde jaló el mantel con tanta fuerza que el pavo fue a caber sin cabeza sobre los zapatos nuevos de la abuela Dorotea. Al otro día, mis primos estuvieron de acuerdo en que esa había sido la mejor fiesta de sus vidas. Pero nunca les conté, porque no soportó la envidia, lo que me pasó con el abuelo Navidad. Él simplemente me tomó de la mano y me sacó de la casa donde querían asesinarme como el pavo. Me dijo que se le había olvidado un regalo y que lo acompañara a dar un paseo en su auto. Ya en las calles, llenas de luces que parpadeaban, vi los grupos de niños que corrían tras los carros. No alcancé a preguntar nada, pues cuando el abuelo Víctor paró en un semáforo, de inmediato se nos abalanzaron miles de niños, golpeándonos con las manos las ventanillas, las puertas y hasta el vidrio de atrás. Mi abuelo, en lugar de ponerse furioso, sacó puñados de caramelos de una bolsa de papel. Por un momento vi sus caras iluminadas por la emoción mientras recibían los caramelos. Ya había visto otras veces niños pidiendo caridad, pero esa era una verdadera invasión. Estaban por todos lados, corriendo y gritando, ¡deme la Navidad! Cuando el abuelo Víctor movió el auto, yo no podía aguantarme las ganas de preguntar. Abuelo, ¿de dónde salen? Del otro lado, me respondió, con la voz ronca y los ojos húmedos. Entonces supe por boca del abuelo Víctor que el otro lado estaba en la misma ciudad donde vivíamos, pero un poco más lejos de las calles luminosas, en los cerros, en los callejones oscuros, en los barrancos, bajo los puentes, sobre los árboles, en los subsuelos. Y supe algo que nunca antes me había contado. Él mismo venía del otro lado. Sí, me dijo al verme la cara de sorpresa. Cuando yo era niño, vivía en el otro lado. A veces no teníamos que comer. Entonces me explicó por qué ahora le gustaba disfrazarse de abuelo Navidad. Para dar, dijo, o más bien para seguir dando y dando, porque él creía que su vida no tenía sentido si no daba a manos llenas. Cuando me revolvió los cabellos, yo alcé a verlo y le miré a los ojos brillantes como canicas mojadas.
Todo eso me contó el abuelo como si fuera un secreto entre él y yo, nada más. Mientras y volvíamos regalando caramelos en cada semáforo. Después me di cuenta de que el regalo del que me había hablado al salir de casa había sido ese largo y hermoso paseo con él, con el inolvidable abuelo Navidad en plena Nochebuena. Girándula, Asociación Ecuatoriana del Libro Infantil y Juvenil, IBI, Ecuador. Estimadas amigas, ha sido un gusto contar con ustedes esta tarde para escuchar estos cuentos de Navidad con los cuales estamos preparando las fiestas que se avecinan. Como Girándula y como Centro Cultural Benjamín Carrión, queremos desearles unas hermosas fiestas llenas de amor, de paz, de muchos abrazos y sonrisas. Nos veremos en enero, les esperamos con nuestra biblioteca, esperamos con nuestras actividades de promoción de la lectura y escritura. Que estén muy bien. Quiero recordarles que nuestro compañero Edgar Alan García necesita de nuestra ayuda, de nuestro apoyo. Quiero mandarle un saludo muy especial a él, que en este momento está hospitalizado. Hemos pasado varias veces un pequeño video en el que estamos pidiendo una ayuda económica para Edgar Allan. Edgar Allan nos ha alegrado la vida con sus historias, con sus cuentos. Edgar Allan fue el escritor que volvió a dar vida a todas las leyendas tradicionales del país. Luego de él, muchos escritores las volvieron a publicar, pero él es quien las trajo del olvido. Edgar Allan nos ha contado cuentos maravillosos, nos ha sanado, nos ha curado, ahora necesita de nosotros. Les invito, les invitamos como Girándula a que colaboremos con un donativo económico para ayudarle ahora que él nos necesita. Estén muy bien, muy buenas tardes, hasta luego. Palabrujas, las palabras mágicas. Existen días de sol y otros de tempestad. Existen días de luz y otros de niebla. Existen días de alegría y otros de dolor. Existen días de juegos y otros de tristeza. Hoy, el querido escritor Edgar Allan García, quien nos ha regalado soles, luces, alegría y juegos, está pasando por días de tempestad, niebla, melancolía y dolor. Él nos necesita. Girándula invita a todas las familias, profesores, bibliotecarios, editores, mediadores de lectura y al público en general a colaborar con un aporte económico para su tratamiento médico. Así le regalaremos esos pedazos de sol y alegría que él necesita en estos días difíciles. Girándula, Asociación Ecuatoriana del Libro Infantil y Juvenil, IBI, Ecuador. Girándula, Asociación Ecuatoriana del Libro Infantil y Juvenil, IBI, Ecuador. Girándula, Asociación Ecuatoriana del Libro Infantil y Juvenil, IBI, Ecuador. Girándula, Asociación Ecuatoriana del Libro Infantil y Juvenil, IBI, Ecuador. Girándula, Asociación Ecuatoriana del Libro Infantil y Juvenil, IBI, Ecuador. Girándula, Asociación Ecuatoriana del Libro Infantil y Juvenil, IBI, Ecuador. Girándula, Asociación Ecuatoriana del Libro Infantil y Juvenil, IBI, Ecuador. Ya, qué gusto. Buenas tardes, queridos amigos y amigas. Voy a leer un cuento muy popular que se llama Rodolfo, el reno de la nariz roja. Este es el famoso reno de la nariz roja.
¿Ahí se le ve? Ya. Rodolfo había intentado integrarse al grupo de los demás renos de su edad. Sin embargo, solo consiguió ser más rechazado y burlado. «Miren todos, ahí viene Rodolfo», dijo uno de los renos. «¿Qué traes en la nariz, Rodolfo? ¿Acaso un tomate?», dijo otro de los renos mientras lo señalaba y se reía. «¡Ey, Rodolfo, no vayas a la ciudad! Te confundirían con un semáforo en rojo y todos los automóviles se detendrían. ¡Ja, ja, ja!». Sin más remedio y cansado de que todos se burlaran de él, Rodolfo decidió quedarse en casa. Su corazón se entristecía, pues no podía entender por qué lo trataban así. Todo el día lloraba en su cuarto y se lamentaba de la suerte que le había tocado. Su nariz le resultaba un gran problema. Sin embargo, tenía una gran familia que lo quería y aceptaba como era. Su mamá, su papá y su hermana decían que no debía hacer caso a las burlas. Trataban de convencerlo sobre la importancia de tener buenos sentimientos y valorar el interior del corazón. A pesar de eso, no dejaban de sentir pena por su desdicha. Un día, cansado de las burlas que recibía, subió a un nevado muy alto. Ahí, solo y sin saber cómo regresar, conoció al que sería su único y mejor amigo. Él era un oso polar, Polly, que le brindó su amistad de corazón de inmediato y sin condiciones. En aquella ocasión, Polly se encontraba cazando peces en un riachuelo. De pronto vio asomarse una nariz muy brillante. Era Rodolfo. Impresionado por el estado en que se encontraba, Polly decidió cuidar de él. Haberse perdido por 3 días en medio del nevado, lo habían dejado débil y asustado. Pobre Rodolfo, estaba en pésimas condiciones. Polly lo cargó en brazos y lo llevó a su casa. Le ofreció un poco de comida y agua, mientras Rodolfo le contaba cómo se había perdido. Al día siguiente, muy temprano, Polly lo ayudó a encontrar el camino de regreso a casa. Rodolfo prometió volver más seguido para jugar y conversar. En casa lo esperaban sus padres y hermana. «¿A dónde fuiste, Rodolfo? Estuvimos muy preocupados por ti», dijo su mamá. «Estuve en casa de un amigo», contestó Rodolfo. «Hijo, me parece hermoso que hayas conseguido un amigo, pero no vuelvas a irte sin avisar». «Está bien, mamá, no lo volveré a hacer», respondió Rodolfo. Desde aquel día, Polly y Rodolfo se hicieron tan grandes amigos que siempre jugaban juntos. Aprovechaban el nevado para resbalarse y el riachuelo para jugar con sus barquitos de papel. Polly había aceptado a Rodolfo tal y como era, y cada vez que podía, lo defendía de los demás. Un día, mientras armaban un enorme muñeco de nieve, un reno se acercó sigilosamente a Rodolfo y le aplastó la nariz. «Veamos si puede ser más rojo de lo que es». Polly se enfureció y de un zarpazo lo botó al suelo. Rodolfo le pidió a su amigo que no lo volviera a hacer y le dijo que los problemas nunca se resolvían con violencia. Le explicó a Polly que ya no le importaba mucho que se burlaran de él. «He aprendido que ellos no van a cambiar», dijo Rodolfo. «Pero no puedes dejar que te maltraten así», le contestó su amigo. «Sí, lo sé, pero tampoco quiero usar la violencia», replicó. «Ay, Rodolfo,
No entiendo cómo aún cuando se burlan de ti no les respondes nada. Un poco desilusionado por lo que Polly le había dicho, Rodolfo regresó a su casa. El mes de diciembre había llegado. Comenzaría Papá Noel a seleccionar a los renos que lo acompañarían para entregar los regalos. Los renos que él escogería debían ser grandes y fuertes, muy nobles de corazón, y sobre todo debían querer a los niños. Un día, Papá Noel citó a todos los renos del mundo. Pero Rodolfo, avergonzado por su nariz, no asistió. Aquel día les dijo que necesitaban ser fuertes para poder resistir el arduo trabajo que significaba repartir los regalos. Les contó cómo sería viajar alrededor del mundo y de las aventuras que juntos vivirían. Triste y sin ánimo, Rodolfo volvió a quedarse en casa. Ni siquiera Polly pudo sacarlo de ahí. No poder formar parte del equipo de Papá Noel lo había dejado demasiado afligido. Sus padres intentaron convencerlo de buscar a Papá Noel, pero Rodolfo, terco en su decisión, se quedó en casa. Los días se acercaban para la Navidad y Rodolfo seguía encerrado en su cuarto. Solo salía para comer. Polly lo esperaba siempre cerca de su ventana, pero Rodolfo, sabiendo que él estaría ahí, ya no se asomaba. Luego de unos días en los que no se movía de ahí, Rodolfo decidió salir a jugar. Así pudo olvidar un poco la pena de no poder ser parte del equipo de Papá Noel. Polly lo hizo divertirse como nunca antes lo había hecho. Cazaron algunos peces, hicieron carreras de velocidad y formaron muñecos de nieve. Rodolfo estuvo muy feliz y olvidó su tristeza. Llegó la noche de Navidad. Papá Noel estaba preparando su trineo, alistando a todos sus renos, danzador, saltador, travieso, cometa, cupido, trueno y relámpago. Había ordenado colocar todos los regalos en el trineo. Había dejado todo listo para dar la vuelta alrededor del mundo y hacer felices a todos los niños. Pero de pronto se desató una terrible tempestad y cubrió toda la tierra de neblina. Nada podía verse con claridad y además el trineo se hacía más pesado para elevarse. Papá Noel y Guido, su mejor ayudante, estaban muy preocupados porque si el mal tiempo no cambiaba, los niños se quedarían sin regalos. De pronto, Rodolfo apareció para ver qué sucedía. Su gran nariz brillaba como nunca antes había brillado. La Navidad lo ponía tan contento que su nariz resplandecía y todo aquello que estaba a su alrededor quedaba iluminado. Tan fuerte fue el resplandor que Papá Noel pudo notarlo. Parecía que la oportunidad de Rodolfo había llegado. Sintió entonces que esa era la solución a su problema. Papá Noel imaginó que con la ayuda de Rodolfo podría cumplir su misión. Rodolfo, sé que has sido un buen reno y por eso eres muy especial. Tu corazón ha sido grande y has sabido perdonar. Muchas gracias, Papá Noel. Pensé que no sabías quién era yo. No, mi querido Rodolfo, yo conozco cada una de tus acciones. Tú serás el líder del grupo. Rápidamente
se puso a la cabecera del grupo y con mucha alegría alzaron el vuelo jalando el trineo. Con esa nariz como guía, los renos no tuvieron problema para avanzar en medio de la tormenta. Así, antes de la medianoche, todos los niños pudieron recibir sus regalos. Luego de esta increíble experiencia, se sintió más útil y dejó de andar triste. Nunca más Rodolfo se avergonzó de su nariz. Los demás animales comenzaron a respetarlo y a quererlo. Comprendió entonces el valor de ser especial. Colorín colorado, este cuento ha terminado. Muchas gracias y les deseo a todos una hermosa Navidad. Un gran abrazo. Buenas noches. Girándula, Asociación Ecuatoriana del Libro Infantil y Juvenil, IBI, Ecuador. ¿Buscas una plataforma para estar informado? ¿Ya te cansaste de los mismos de siempre, de las noticias sesgadas, de los medios tradicionales, de aquellos que mienten? Pues espera, te presento a Hoja de Ruta. Somos una propuesta de comunicación diferente, más comunitaria, más veraz. ¿Quieres conocernos? Quédate aquí. Te prometemos información de calidad. Tenido disfrute.